Caro YouTube, hermano, seguimos, 5:24 en la mañana. Estoy reventado ya, pero seguimos en el aguante. Oye, estamos tirando temita, hemos hecho una maratón de temas, hermano, y ahora le toca el turno a Sergio Guíñez, un hermano de la casa. Sergio, tío Sergio, como le dicen algunos, porque es un caballero, es muy educado y es un ejemplo de persona. Se la ha jugado siempre por mí, me ha visto hace mucho tiempo y yo le trato de retribuir por donde puedo, y es por el buen. Trato de tirar un buen contenido. Él sabe cómo nos manejamos nosotros, con mucho respeto. Y siempre tratando de enseñar a los cabros y tirarlos para arriba. Esa es la idea. Así que con Sergio estamos así, concentrados. Y Sergito me dice: hermano, yo quiero un temita. Y este MC, una vez, se llama, el tema se llama Un Metro y Algo Más. Y es producido por Utópico. Utópico es un clásico ya de las pistas nacionales. Así que vamos con lo que pide Sergio Guíñez, que es MC una vez, Un Metro y Algo Más. Yo MC una vez lo conozco por un tema con Lyricistas que es una bomba, hermano. Es una bomba. Me encanta ese tema. Como que se está terminando, pero en realidad está empezando. Escucha esta historia, compa. Mira, suena más o menos así. Yo, Valentina Millar, 20 años, Cristian esforzado, cabro piola, recién empleado. No se conocen, andan por su lado. Un camino en común para llegar al lugar indicado. Oye, tremenda. Tremenda pista, ¿cómo rapea, weón? ¿Cómo rapean si una vez? ¿Qué te pasa? Valentina adora las flores, su vida ha sido fácil, por eso tiene tranquilo el cuore. Cristian disfruta de las cosas. Su vida ha sido fácil, por eso tiene tranquilo el cuore. ¿Cuánta verdad hay detrás de esa barra, hermano? ¿Cuánta verdad? Por eso es que la gente está intranquila, toda la que. Justo como estamos escuchando Miño, lo asocio un poquito. Cuando tú tenías una vida fácil, tú no sabes los problemas. Hay que tener un poquito más de empatía. Y hay que tener un poquito más de empatía en la calle, cuando uno. O empatía a nivel social, hermano. Así que tú tengas la vida fácil no significa que todos la tengan igual. Y siempre hay que ponerse en el lugar del otro. La empatía hace que tengamos un mundo mejor, hermano. Así que démosle por ahí. Sencilla, se conforma con poco. Sabe bien el cuento de la costilla. Valentina estudia nutrición. Cristian sabe administración, pero no de esta canción. Ella sabe alimentar el corazón. Cristian sabe más de trabajo que de su propia situación. No. Bueno, así continúa esta historia con memoria de aquel día que no tenía euforia. La misma esquina, la misma hora, el mismo vagón, la misma dirección incluso. Pero todo cambiaría ahora. Se sentaron de frente en el asiento. Había mucha gente, así que se paró y se dio su puesto. Apuesto que si no la miraba, no estaría contando esto. Y Valentina lo sospechaba. Dijo ella con voz amable. Dijo el compa con voz tranquila pero agradable. Es la historia de cómo dos personas totalmente diferentes se juntan, hermano, por un azar. Bueno. Y es la típica cuando le dan el puesto en la. Cuando tú das el puesto en la micro y la persona a la que le diste el puesto te dice: oye, ¿te llevo la mochila? Hable, les decía la vida, pero dejé, le respondía más rápido al verse todos los días. Valentina pensaba, ¿por qué estoy nerviosa? Cristian pensaba, hoy día sí que le hablo a esta loca. Ah, se habían visto más de una vez, buenísimo. O sea, siempre se topaban en. Hoy día sí que le hablo a esta loca y ella poniéndose nerviosa dice: ¿y por qué estoy nerviosa? ¿Qué me pasa? ¿Acaso me gusta el Cristian? ¿A lo Cristian? Valentina no cree en el amor a primera vista. Cristian odia el amor, le ha ido mal, es pesimista. Valentina le hablaría de comer saludable. Cristian le hablaría de finanzas o si algo es rentable. Muchas preguntas, estación combinable. Oye, ¿te vas a ir en la otra? Le preguntó él así, bien confiable. Ella respondió que sí, riéndose por haber adivinado. El sonrojo se hizo a un lado. ¿Sabes qué? Yo voy a ser claro, cabro. Y a mí siempre yo. La historia de amor.
A mí me sirven mucho, me sirven. ¿Por qué? Porque yo soy un buen enamorado. Y yo creo en el amor. Creo que con el amor todos podemos ser mejores. Y no soy religioso ni nada, así que no voy por ese lado. Sino que voy por lo que es la vida. Y en la vida, si tú actúas con amor, todo se te devuelve. Así que todas las que son las canciones de amor, a mí como que me siento identificado, como que me llenan así, me gustan caleta, weón. Bacán. Valentina se paró. Sergito Sae, Sergito Sae. Cristian tomó sus cosas rápido, es vergonzoso. El loco la siguió lento y despacio. La verdad no adivinó nada, la veía siempre en el mismo espacio. Sentía algo especial por ella porque era una nave espacial, camino a la estrella. Valentina llegó al andén y se encontraron de nuevo. Se miraban de lejos, analizaban como video. Ella se acercó ahora, preguntó el nombre. El compa responde: yo soy Cristian Cortés. Yo soy Valentina, siempre te veo ahí en el 213. En serio, dijo él, como que no supiese. Siendo el loco. La numeración 12 en el mismo que tú. En serio, repitió él y sin mucha actitud. Desde entonces nada volvió a ser como antes. Cruzaron caminos como se cruzan dos caminantes. No tenían nada en común, pero se confundían todos los días y eso es más interesante aún. Aunque la vida no pone traba, las trabas están en tu alma y tú eres quien las saca y las aclara. Uf, las trabas están en tu alma. La vida no te pone trabas, es tan cierto, bueno. O sea, sí y no. Pero para lo que estamos conversando, el tema de, no sé, por romper el hielo, hablarle a una chica, son trabas de la mente, lo más, hermano. Terrible, terrible lo que canta en sí una vez. La paga está siempre ahí para el que la busca, no para el que la merece, y eso siempre nos ofusca y nos asusta. Reduce el fatalismo, aumenta el optimismo. Nada llega por sí solo, hermano. Sal a buscarlo por ti mismo. Sí, sal a buscarlo por ti mismo. La sensibilidad es una de las mejores sensaciones, guacho. Conmoverse con otro no demuestra debilidad. Conmoverse con otros no demuestra debilidad. Que deja en evidencia lo grandioso de tu espíritu. Tremendo. No, tremendo. Cabros, tremendo. Qué bueno el tema, Sergio. ¿Y cuánto sabe Sergio de lo que a mí me gusta, hermano? ¿Cuánto sabe Sergio de lo que a mí me gusta? No sé, tremendo, tremendo. Me gustó mucho, sí, una vez, un metro y algo más. La producción de Utópico, buenísimo, Utópico, totalmente comprobado y asegurado que es bueno. Así que un metro y algo más, dense una vez, una bombita de los temas que me gustan, de los temas que... Aquí. Así que Sergio, un abrazo, hermano, te pasaste. Seguimos con el simple, todavía quedan un par de temitas más, así que por ahora cortamos. Nos vemos en la siguiente YouTube.